Saludos desde Venezuela, San Juan de los Morros. Una vez más por esta ventanita que nos hace comunicarnos y hablar bajo el trono de la gracia. Ese trono de gracia que no es más que la misericordia y el amor de Dios destinado y dado a cada uno de los que creemos en Él y de los que sabemos que Él es un Dios bueno y maravilloso. Quiero compartir hoy en esta tarde o en este día un versículo de la palabra muy conocido por todos. Se encuentra en Juan 3:16. Juan 3:16 dice así, de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un versículo, una enseñanza clara, bonita, hermosa, de promesa, que nos habla del amor de Dios que tuvo hacia nosotros los humanos, hacia los que vivimos pues en esta tierra de los vivientes. De tal manera amó Dios al mundo. Suena estilo poema, porque le estamos hablando al amor. El Dios mismo le hablaba al amor y le decía a Jesús que de tal manera nos decía a nosotros, Él nos amó y enviaba a su Hijo unigénito, el único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablamos de ese reino celestial, de ese reino de vida más allá, esa vida más allá, esa vida después de la muerte, que es donde vamos a ese plano, cuando hemos cumplido misiones y hemos estado acá en esta tierra también, que es una bendición, porque nacimos, pues, nacimos a través del amor, acerca de la comunión, acerca del amor de entre nuestros padres y vinimos a formar familia, a crear. Y bueno, estamos acá bajo esas vértices, como se dice, procreando familia, predicando las buenas nuevas de salvación, teniendo a nuestros hijos bajo ese trono de la gracia. ¿Para qué? Para formar una sociedad y un mundo mejor, que son los valores. Se habla mucho de la pérdida de valores, se habla mucho de crisis de valores, y los valores no son más que espirituales. El amor no es más que el amor, los valores no son más que el amor, el perdón, la bondad, el respeto, la tolerancia. Si alguien espiritualmente no tiene esta base de creencia hacia Dios, no puede disertar valores, porque los valores son espirituales. Los valores es apartarnos del egoísmo, de las intrigas, para predicar un amor transparente, un amor para ayudarnos, porque la Biblia es clara, dice que Dios es amor. Y si Él es amor, el que permanece en Él tiene que dar amor. Entonces, fíjense, Juan 3:16 habla de esa manera. Vino Jesús a morir por nosotros. ¿Quién lo envió? El Padre Creador. Génesis 1:1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. Y en Juan 3:16, Dios mandó a Jesús, su Hijo, a morir en la cruz del Calvario, a cumplir esa dispensación de la gracia que no es más que la salvación, a morir por cada uno de nosotros, a todos en que creemos en Él, confiamos en Él, le confesamos con nuestros labios, Él viene a morar en nuestras vidas. ¿Y cómo viene a morar en nuestras vidas? A través del Espíritu Santo. Cuando Jesús cumplió su ministerio en esos 3 años, le tocó irse a los cielos. ¿Y qué sucedió con los discípulos cuando vieron que Jesús ascendía a los cielos? Nos vas a dejar huérfanos, vamos a quedar solos, desamparados. ¿Y qué dijo Jesús? No os dejaré huérfanos. Mandaré al Consolador, el Espíritu Santo, que estará con nosotros todos los días. ¿Para qué? Para consolarnos, redarguirnos, enseñarnos, darnos ese poder, esa fe y esa fortaleza en esas debilidades que presentamos. Sea Dios con cada uno de nosotros, con las personas que pueden asomarse a oír este mensaje. Este es un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de perdón, porque el mismo Dios nos amó. Tal manera, un amor incomparable que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para perdón y redención de nuestros pecados. Dios les bendiga. Mis saludos.